tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva aventura. Hoy me estarás acompañando a llegar a Puno, específicamente al pueblo de Chucuito, donde empezará esta travesía conociendo el altiplano. Decidimos tomar el vuelo de las 7 de la mañana para las 8 ya estar en Juliaca y disfrutar el día al máximo. También para poder aclimatarnos, ya que este lugar se encuentra a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Para darte un poquito de contexto, me encuentro viajando con una amiga que al igual que yo aún no conocía Puno y nuestra emoción no la aguantábamos. Entonces sí chicos y chicas, nos encontramos en el altiplano. Como es costumbre en mi canal, me gusta grabar el recorrido hasta llegar al destino. Para mí es importante que puedan hacerse una idea por si deciden hacer la misma ruta que yo les presento en cada video. Para saber un poquito más acerca del destino, te digo que el altiplano andino o meseta del Titicaca es una planicie a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Como les había comentado, esta abarca parte de Perú, Bolivia, Chile y Argentina, y sus características ambientales y ecológicas hacen de esta región natural única en el continente. Otro dato que debes tener presente es el clima. Este es seco y con variaciones en el día. En la mayoría de noches puede llegar a helar y a mediodía hacer calor. Así que te recomiendo llevar ropa ligera para el día y a lo que vaya acercándose la noche, sí estar bien abrigado. Hola, hola. Por fin les doy la cara. Estamos en Puno y wow. Todo el lugar está muy bonito, muy bonito. Les comento que Puno está más o menos a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Así que estamos tratando de llevarla con calma. Estamos tratando de respirar hondo, no emocionarnos. Para poder estar de la mejor manera y poder conocer Puno. Les comento que nos estamos quedando en el Hotel Taipicala. Y les voy a estar mostrando todo lo que son sus alrededores. Les voy a hacer el room tour y les voy a mostrar la vista que tenemos. Es espectacular. Vamos a empezar entonces por hacerles un recorrido por las áreas comunes. Obviamente voy a estar mostrando todo lo que pueda a lo largo del video. Pero es que lo mejor es que el hotel está al frente del lago. Entonces eso nos tiene súper emocionados. Comencemos. Quiero empezar por mostrarles las vistas que tenemos. Nosotros podemos acceder al lago desde el hotel. Está hermosísima la vista. Les quiero enseñar lo que serían el área común donde nos estamos hospedando. Hay mantas posiblemente para hacer yoga, para hacer estiramientos. El hotel se ve súper tradicional, súper grande, eso sí. Y estas son nuestras vistas con los grandes ventanales que tiene. Estamos yendo hacia la habitación para poder hacerles el room tour. Perfecto, así que vamos a empezar el room tour en esta habitación, el Hotel Taipicala. Lo primero que conseguimos es el baño. Uy, me parece súper importante que tengamos secador de cabello. Acá estoy. Tenemos por este lado para poder guardar nuestras cosas, acomodarlos. Un espejo hermosísimo. Y así sería la entrada de esta habitación con camas dobles para mí y mi acompañante. Y miren la vista. ¡Wow! Me encantó la vista. Entonces sí, ese ha sido el room tour, súper pequeño, súper flash, pero nos podemos dar una idea
de cómo sería una de las habitaciones de este hotel Taipicala. Como les digo, lo importante o lo que más estamos valorando es la hermosa vista que tenemos hacia el lago. Cierto, ya con mejor cara les puedo hablar. Habíamos llegado directamente del aeropuerto, ya el transporte estaba listo, así que fue directamente Juliaca, Chucuito, y no, ni siquiera nos habíamos podido arreglar un poquito. Por eso les cabe parte del tour con cara de momia. El hotel está súper bonito, las instalaciones están súper lindas, tienen muchos detalles que son característicos de la zona y eso me gusta bastante. Aún no salimos del hotel, ya se nos hizo la hora de almuerzo, pero estamos como que tomando el día respirando, tomando té de coca para así agarrar energías y poder ir a almorzar. Vamos a estar yendo a la plaza de Chucuito, el templo de la fertilidad y a un mirador. Pero bueno, primero tenemos que comer. Getting hard for me to stay, wishing that it ended differently. Now that we're done, I still think about you. Staring at my phone like every night, wishing you would text me one more time. Like, how's your day? Mine was good, I miss you. Estamos mega cansadas de todo lo que caminamos y todo lo que hicimos. El sol en Puno es muy fuerte, o sea, no hay casi lugar para que tú te puedas colocar bajo sombra. Entonces, creo que ese es uno de los factores que nos tiene así como que con pesadez en la cabeza, en realidad.
porque el sol es demasiado fuerte, demasiado. Son las 3:30 de la tarde aproximadamente, casi 4 de la tarde. Nuestro plan es descansar un poco. Nos duele un poco la cabeza, pero como les digo, es por el sol. Lo que sean las 4:30, 5, vamos a estar bajando hacia el acceso que tiene el hotel al lago. Así han transcurrido las cosas hasta el momento. La verdad que mi amiga y yo estamos súper impresionadas cómo se ven lagos. Aún no he sentido mucho frío. La verdad es que es más que nada una brisa refrescante, pero frío no he sentido. Cuando vengan a Puno, tienen que tener un sombrero mega grande para el sol. Tienen que traer mucho protector solar y agua. Vamos a estar descansando y más tarde les grabo un poco más. Bueno, ¿qué tal, chicos? Ya como que estamos un poquito más. Uy, momento. Momento, que esto está como loco. Estamos un poquito más repuestas. Descansamos. Ay, esto no me está ayudando. Ay, dame chance. Ya, dame chance. Descansamos un poco. Y estamos bajando justamente para terminar de grabarles el lago, que se ve espectacular. El atardecer debe estar bellísimo. Así que vamos a mostrarles. Tienes que ser así. Mira, niña sombra. Los bloopers. Todos estos van a ser bloopers para el Ay, quiero que se video. Yo note. grabándoles el lago y mi amiga pensando en TikTok. Ya. Miren esta hermosura. Me encanta cómo se ve. Wow. Vamos a acercarnos para poder tomar las fotos espectaculares. Ya vamos a tener varios TikToks. Saluda. Ella me está ayudando a hacer TikToks y tiene una lista específica de qué tenemos que hacer. Entonces, por favor, les voy a poner su TikTok, voy a poner mi TikTok. Síganos. Ahorita sí se siente el frío. A ver, déjame arreglar eso. Ahorita sí se siente el frío. Está la brisa fuerte. Pero prefiero un poquito más el frío que el sol tan espantoso que nos tocó en la tarde. Ah, por cierto, vamos a hablar de algo que posiblemente en todo este viaje vayamos a nombrar, y es que ahorita por el fenómeno del Niño se está retrocediendo más de lo normal el lago Titicaca. Ya nos los han dicho por noticias, ya nos están diciendo de que este año está mucho más fuerte la sequía en el Puno, y eso hace que el lago retroceda mucho más de lo acostumbrado. No sé si se vaya a poder ver, pero posiblemente el lago haya llegado hasta acá. Miren la balsita de Totora que se encuentra allí. Posiblemente el lago llegó hasta acá y todo esto está seco por la misma razón que les comento. El fenómeno del Niño está jugando con todo el Perú y posiblemente con todo el planeta. Mejor dicho, el calentamiento global, ¿no? El calentamiento global está haciendo estragos en muchas partes del mundo y acá ya estamos viendo lo que sería ese resultado. Acá estamos viendo el resultado de lo que significa el calentamiento global para el planeta. Niveles de agua que estaban acostumbrados ya no lo tienen. Y pues sí, muchos lugares del planeta están
sufriendo por este calentamiento global y personas que no tienen conciencia. La verdad es que no soy tan fuerte como yo pensaba. Ya son las 7 de la noche. Pensamos que íbamos a bajar luego de que regresamos del lago, que íbamos a bajar a cenar, pero no, preferimos quedarnos ya en la habitación. Ya me bañé, voy a cenar aquí en la habitación. Compré 2 panes. Que les iba también a comentar, bueno, ya mañana me van a estar acompañando al tour de Yuros y Taquile. Allí vamos a ver el lago y navegar el lago Titicaca en todo su esplendor. Tenemos que salir de acá a las 7 de la mañana. Creo que la hora que voy a colocar mi alarma va a ser a las 5:40 de la mañana, para poder ya arreglarnos, vestirnos. 6 de la mañana ya empiezan a dar el desayuno acá en el hotel, entonces creo que ya a las 7 vamos a estar totalmente listas para eso. Mi amiga se siente un poco mal, creo que le está pegando el mal de altura, le duele la cabeza, siente un poco de náusea. Bueno, pero espero que descanse y que mañana se sienta mejor para que pueda disfrutar también del tour. Entonces, bueno, chicos, yo creo que me van a estar acompañando hasta aquí el día de hoy y nos vemos mañana.